Mataste a esos hombres allá. Si vuelvo a verte, atravesaré tu cuello con una flecha. No, tú escúchame. Este hallazgo es muy importante. ¡Me interesa un carajo mi reputación! ¡No intentes amenazarme! ¡Después de todo lo que...! ¿Hola? ¡Hola! Papá, ¿qué pasa? ¡Son tontos! Estás asustándome. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día... lo entenderás. ¡No quiero entenderlo! ¡Solo quiero que te detengas! ¡Que seas mi papá otra vez! ¡Vamos! ¡Son nuestros! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Síganla! Encontramos otro campamento por aquí. La fogata aún debe estar caliente. Debe estar cerca. Cambio. Todavía hay interferencia. Quédense cerca. Tenemos que encontrarlos antes de que organicen otro ataque. Comando, vamos a dispersarnos en busca del resto. Entendido, pero parece que se retiraron. El objetivo principal es encontrar al equipo de exploración perdido. ¡Ya! ¡Dispersión! ¡Mierda! Ese entonces, todos los lugares les colocaron trampas en el terreno. Probablemente.
A todos los equipos, manténganse alerta. Los lugareños colocaron trampas en el bosque. Intenta establecer contacto con el complejo por la radio. En la última comunicación informaron que estaban bajo ataque y se perdió el contacto. Fue minutos después del ataque de los lugareños en las afueras de las ruinas. Luego se retiró. ¡Cuidado! ¡Granada! Dispérsense. Manténganse atentos. Sigue aquí. Tengo que hacerlo salir. ¿Qué?
Una punta de flecha tallada en hueso. Parece de artesanía mongola. ¿Una galera de guerra bizantina? ¿Cómo demonios llegó hasta aquí? Esto es mongol, pero pasaron por aquí. La ciudad perdida debe estar cerca. Un broche bizantino. El esmaltado es hermoso.
El profeta y sus seguidores estuvieron viajando bajo la protección de la noche por un torcido camino alrededor de la frontera del Imperio de Oriente. No sé hacia dónde se dirigen y sospecho que ellos tampoco. Pero saben que no los dejaremos descansar hasta que su herejía haya sido purgada. El vulgo de las fronteras les da refugio y me parece curioso que nadie de los que los ayudaron me dice nada de utilidad. Aun cuando los amenazo con la ira de la Trinidad o pego el filo de un cuchillo a sus gargantas, permanecen en silencio. Mueren sin jamás revelar lo que saben. El profeta tiene una curiosa influencia sobre la gente. Mayor razón para hacerlo callar. No soy tu enemiga. Eso está por verse. Mataste a esos hombres allá. Fue solo para sobrevivir. Sospecho que hiciste lo mismo. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Días. Cuando mucho. Los invasores tomaron prisioneros de mi pueblo. Deberías irte de aquí antes de que sea tarde. No puedo hacer eso. Me trajo aquí algo importante. A ellos también. Si vuelvo a verte, atravesaré tu cuello con una flecha. Tú y yo estamos del mismo lado. Espero poder convencerte. ¿Qué está pasando por allá? Personas que viven en este lugar parecen estar aquí desde hace mucho tiempo, viviendo en aislamiento durante décadas, tal vez. Ahora no puedo hacer nada por él. Todas las unidades, acabo de escucharlo. Constantine está en camino desde la prisión. Tenemos que solucionar este lío antes de que llegue. ¡Hey! ¿Alguien me escucha? ¡Carajo! Tenemos que reparar las comunicaciones. Thank you.
Nunca vi algo así. Un demente hijo de puta atacando con un hacha a tres hombres armados. ¿Quién carajos es esta gente? El reconocimiento inicial hablaba de una antigua aldea de estas montañas, pero esperaban granjeros. Pensaban que se rendirían sin tener que disparar una sola bala. Granjeros, una mierda. Son guerrilleros. Espera, iré a ver. Comprendido. Alguien nos está jodiendo. Tengo una flecha aquí. ¡No, eso!